Hola Víctor, ¿qué tal? Bueno, por fin vamos a hablar del criptobien. Realmente es un parásito interesante, vos lo sabés bien, y es el parásito posiblemente que nos relacionó con vos y con algunos otros criadores, pero bueno, fundamentalmente con vos, que con el que iniciamos toda una serie de pruebas, que nos permitió finalmente determinar la presencia de Cryptobia eubilans, que no había sido citado hasta el momento en la Argentina. Yo recuerdo que en el laboratorio nos empezaron a contactar por peces que se morían, que tenían algunos síntomas parecidos a Hexamita, que bueno, que los trataban con metronidazol, pero no pasaba nada, dejaban de comer, se apartaban de cardumen, empezaban a emaciarse, a adelgazar, y terminaban, bueno, con problemas respiratorios y finalmente muriendo. Esta fue la principal consulta y lo que recibimos en el laboratorio era una serie de peces con toda la misma fisonomía, como chupados, súper flacos. Y al comenzar las disecciones, encontramos en el intestino la presencia de flagelados. Y fundamentalmente no solo en el intestino, sino más que nada en el estómago. Los flagelados son comunes dentro de los peces, muchos como comensales, es decir, que viven ahí y no les causan ningún tipo de enfermedad. Pero podía ser, evidentemente, porque estos peces se habían muerto, ¿no? Que estaba causando, porque había muchas cantidades. En un momento le dijimos o pensábamos que eran como ríos de criptobia, ¿no? Dentro del líquido que se movía bajo el microscopio, visto o haciendo un preparado de mucosa intestinal. Estos flagelados que encontramos tenían la característica fundamental de tener dos flagelos, uno anterior y otro posterior, además de otras morfología típica de flagelados: un núcleo, un quinetoplasto de donde nace el flagelo anterior de forma más o menos triangular, una zona por donde se alimentan, que se llama citofaringe, y un flagelo posterior, con tamaños que iban de las 5 a las 12 micras de largo por 5 a 6 de ancho. Esto era distinto, evidentemente, a la hexamita que conocíamos. Si uno ve, lo podemos comparar en esta diapositiva, fíjense, arriba está lo que encontramos, Cryptobia, que después íbamos a saber que era Cryptobia eubilans. Hasta ahora era un flagelado con dos flagelos, y abajo la típica hexamita con sus seis flagelos anteriores y dos posteriores. Tiene un movimiento muy distinto, Cryptobia, es mucho más lenta, más ondulante, mientras que las hexamitas son mucho más rápidas. Claro, fíjense la cantidad de flagelos que tienen, que es una estructura de movimiento fundamentalmente. Bueno, pero la novedad, digamos, apareció al observar o al examinar el epitelio estomacal. Ahí el epitelio estaba lleno, en los animales que encontramos con gran cantidad de criptobia, de lesiones de la pared estomacal. Acá las tenemos a menor aumento y abajo a mayor aumento. Estas lesiones se llaman granulomas. Son estructuras reactivas que produce el epitelio estomacal, donde se agrupan muchas células del sistema defensivo. ¿A dónde están las hexamitas? Bueno, las hexamitas, además de encontrarlas en las infecciones agudas sueltas en el líquido estomacal, se apoyan sobre el epitelio, a veces están sobre la zona subepitelial, pero también hay una particularidad, que es que se meten dentro de unas células de defensa que se llaman macrófagos. Cuando uno encuentra granulomas en un pez, también puede pensar en que tienen micobacterias. Es una enfermedad de muchos peces, que incluso es que es importante la micobacteriosis porque puede transmitirse al hombre y producir lesiones en la mano de las personas que manipulan peces.
Bueno, para saber si era o no Mycobacterium en el que producía los granulomas, hicimos una colaboración especial que se utiliza de ácido resistente, se llama, para teñir las micobacterias. Si están presentes, salen teñidas de rojo, como está en esta foto de la derecha. En nuestro caso, no había micobacterias. Bueno, esa presencia de las criptobias que pueden encontrarse dentro de los macrófagos es muy importante en este parásito, porque es lo que produce la resistencia. Uno puede matar al parásito suelto en el sistema intestinal, pero es muy difícil llegar al parásito que está metido dentro de las células de defensa del pez. Incluso en esas células tiene una actividad reproductiva. En esta foto vemos una criptobia dividida. Los flagelados tienen una típica característica en la reproducción sexual, asexual, perdón, asexual, que es la fisión binaria longitudinal. O sea, un flagelado se parte al medio longitudinalmente y origina dos. Y el producto de esa fisión longitudinal es lo que se ve dentro de este macrófago, en el que hay dos criptobias. Bueno, el criptobia no es un parásito nuevo. Y particularmente, Cryptobia jubilans fue descrito en la década del 80, o sea, tiene más de 20 años de conocido, en Europa, en síquidos que estaban en un acuario. Es muy característico de síquidos este parásito. Hay muchas otras criptobias, incluso hay una muy conocida que parasita la branquia de salmones, pero que se encuentra en el sistema sanguíneo. Pero bueno, si volvemos a Cryptobia jubilans, hay trabajos publicados en los que es común que se encuentre en coinfecciones. Nosotros mismos, bueno, con Víctor lo hemos encontrado revisando material de su criadero en conjunto con infecciones con nematodes y con cestodes. También ha sido citada infecciones comunes de criptobia con micobacterias, que son muy patógenas, y también puede estar presente examita, espironúcleos, junto con criptobia, y es muy muy común la presencia también de bacterias oportunistas donde están los granulomas, que producen como infecciones secundarias en el estómago del pez. Entonces, a modo de repaso, para que empecemos a charlar de otro aspecto, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, el pez deja de comer, se aparta del cardumen, empieza a enflaquecer. Uno lo diagnostica incluso tomando muestras de materia fecal, aparece en la materia fecal. Vamos a hablar después del ciclo de vida. La confirmación es tomar una muestra de tejido estomacal y ver la presencia de los granulomas, hacer una coloración para determinar que no haya micobacterias, y después la determinación específica de Cryptobia jubilans es a través de microscopía electrónica.